llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz, es sentirme acorralado. Ayer viernes, bueno, tenemos una cantidad de equipos de, en total de 7. Hoy esperábamos sumar algunos mayores, pero bueno, los chicos no se han puesto de acuerdo. Hay un equipo de Trelew esperando, pero no aparecen rivales. Sí, positivo, lindo, los chicos se divirtieron, lo bueno no se ha golpeado nadie, lo han disfrutado ayer y bueno, hoy con muchas ganas. El tema del viento por ahí es una complicación, pero bueno, si esperamos que sea un día ideal, es muy difícil hacer algo acá en la zona. Y la gente, todo lo que es deporte en el verano, le gusta. Estamos todos expectantes. Nosotros, en el caso mío, que soy entrenador, también a mi manera lo disfruto esto y también despuntamos el vicio de nuestra parte. Es muy lindo para todos los chicos, la juventud tiene unas ganas de hacer deporte y bueno, nosotros en el tema del rugby, este año viene un año importante, viene levantando mucho el rugby a nivel mundial y el rugby en Argentina y bueno, el auge hay que aprovecharlo, la ola viene creciendo y bueno, esto es, sin duda hay que seguir aprovechando esto. ¿Cómo surge la posibilidad de hacer este evento aquí en la playa? Con Daniel somos amigos de muchos años y somos un grupo de amigos que siempre en algún asado donde nos juntamos, che, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos inventar? ¿Qué podemos? Y siempre tirando para hacer algo. Salió el tema del Seven, dijimos, bueno, vamos a organizarlo, empezamos a ver que los chicos tenían intención de jugar, ganas. Dije, bueno, vamos a darle para adelante. El fin de semana pasado era la fecha, pero se lo tuvimos que postergar porque había muchos eventos en la costa y bueno, no había de la parte de lo que es municipio, Chubut Deporte, la colaboración que por ahí necesitábamos, que este fin de semana sí la tuvimos. Así que buenísimo en ese sentido, contentísimos porque la gente acompaña y bueno, disfrutando. La idea es esa, arrancamos como el primero, hacía años que no se hacía un Seven en playa y bueno, vimos la posibilidad y la idea es seguir haciéndolo. Este es el primer año, tenemos 7 equipos, se ha sumado gente, el tema de sponsor, hay gente que le interesó, hay gente que se quedó con ganas, así que bueno, vemos la posibilidad de seguirlo haciendo todos los años. La idea es arrancar ahora, esta noche en el tercer tiempo general que hacemos con todos los equipos, poner ya una fecha para el año que viene. La idea es la segunda semana de enero de todos los años hacer un evento así en playa. Iremos viendo el parador a nivel, digamos, más que nada por el tema de la amplitud de la playa. Este nos ha quedado un poquito chica la cancha, pero bueno, los chicos igual lo están disfrutando y están divirtiéndose.